Muy buenas a todos, estamos en otro capítulo más de Metal Gear Solid Phantom Pain. En el anterior, como sabéis, estuvimos rescatando a, entre comillas, rescatando a Emmerich, aunque luego realmente más que rescatarle es para interrogarle y ver lo del suceso de hace 9 años, que se supone que él fue uno de los culpables de que aquello ocurriera. Y bueno, os dejo esto abierto aquí porque cuando estaba empezando a grabar el vídeo, de repente, estando en el helicóptero, ha saltado esto, y es una conversación bastante importante para la historia, ¿vale? Bueno, ahí, como veis, habla Ocelot, dice que nos quiere decir algo, que nuestro viejo amigo Zero no se ha visto en público desde que salí de Estados Unidos, eso fue hace 10 años. Ocelot, tú sospechaste, bueno, voy leyendo normal, tú sospechaste que él había sido responsable del accidente en la base de ustedes en el Caribe, pero para entonces Zero ya estaba postrado en cama, así que para mí Zero no pudo dar esa orden. Ahora que he visto el nombre, ¿para quién trabaja Emmerich? Estoy seguro de que él no fue. Yo conozco a ese hombre. Era el comandante de nuestro viejo amigo. Un hombre sin cara. O sea, el comandante de Zero, ¿vale? Porque Zero era amigo de ellos, solo que, bueno, se le fue un poco la cabeza. La organización que tenían montada de los Patriots, que querían cumplir el legado de Boss, por lo que, porque ya había muerto y su sueño era, pues, un mundo unificado y tal. Y bueno, pues querían cumplirse esa misión y Zero era quien había creado la organización. Estaba Big Boss, estaba Ocelot, estaban varios componentes más como IVA. Y bueno, al final, como vieron que la cosa empezaba a volverse un poco extraña de lo que era en un principio, pues desaparecieron de la organización. Big Boss fue el primero en irse, luego salió Ocelot y Eva y ya está, y fueron saliendo poco a poco y se quedó solo Ocelot. Bueno, entonces dicen que este, el Skullface, es un a ver, un comandante, ahí está, era el comandante de nuestro hijo amigo, un hombre sin cara, por lo tanto tiene que ser alguien muy importante de América, yo entiendo, ¿vale? Si siempre hemos trabajado para América y era un hombre por encima del comandante, pues ya os podéis imaginar que puede ser, yo que sé, alguien de la CIA, no sé, alguien por ahí. Son suposiciones mías, luego ya veremos en la historia si realmente es. No es una persona a quien querrías ver, Skullface. Fue quien destruyó la base de ustedes hace 9 años. La unidad que él comanda, Shoff, que es Fox dando la vuelta, era la fuerza de ataque de Cypher, pero desde entonces él se separó de Zero y usó a Shoff para usurpar el control sobre Cypher. Vale. En otras palabras, el Cypher que estamos persiguiendo no es Zero. Más allá de Zero hay un vacío más oscuro, Skullface. Vale, simplemente este entrante para el capítulo porque, ya os digo, es muy importante la historia. Y ha soltado así de repente, estando aquí tranquilamente. Menos mal que tenemos el registro ese. Vale, oscuridad total. Había un derrame de crudo en una planta en un campo petrolífero ocupado por fuerzas locales. Para detener el derrame, cierra la bomba de transferencia de petróleo y usa explosivos para destruir el tanque separador de agua y petróleo. Vale. Vamos a ver qué nos espera aquí. Pitch Dark. Lo llaman oscuridad total. No es exactamente la traducción, pero bueno. Ahora estamos en África. The target is Angola's Mfinda oil field, upstream from the landing point. A spill has covered the whole area in crude. A pipeline that crosses the Muneni River failed. Now the shore's a mess. Not to mention the villages downstream have no drinking water. África mola. Va a ser un buen sitio. Ah, por lo que sé de la historia, aquí ocurren cosas interesantes también. The oil runs to the pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. Ah, o sea, esto es una misión bastante normalita. Lo que os decía, es una misión bastante normalita porque en principio no sabemos luego lo que pasará. Pero por lo que estamos viendo es una ONG la que nos ha pedido que hagamos esto y
Es una misión como otra cualquiera, en plan de mercenario. Pero nada, es interesante. Hostia. Qué barnizal. Aquí tendrá que ver. ¿Esto es un lago? ¿Todo esto? Mira, sinceramente, me encanta este mapa. En comparación al desierto, es que el desierto estaba muy hasta los huevos. Y este mapa me recuerda al Metal Gear 3 por el tema de los árboles, el bosque y demás. Metal Gear 3 se desarrollaba en la jungla soviética. Sí, es bastante jodido en moverse. Me mato, pero a ver dónde está el camino, espera. Es que aquí no veo nada más el camino. Qué rayada. No creo que esté tan escondido, ¿no? Bueno, sí, es que tiene que ser por donde estaba subiendo. Luego aquí como los monos, mira, por aquí. Estaría bien llevar al perro que nos explore, porque aquí creo que. Yo es que creo que aquí, por mucho que lleve el caballo, poco voy a galopar entre árboles. Sí, esta planta, voy a cogerla. Vale. Analysis complete. Aquí no había un tío hace un momento. Me había parecido que había uno. Analysis complete. Bueno, ese tenía buen rango, ¿eh? Ahí está. Joder, qué buen ojo tienen. A ese no lo tendríamos que quitar cuanto antes, el primerito. De que se han alertado estos. ¿Me ha visto? Joder, este no sabía que me iba a venir por. Mi idea era disparar al de arriba y luego el de atrás pegarle un puñetazo, lo que sea. Nada, no, me salió mal. Los combustibles son los que me hacen falta para desarrollar de una vez cosas interesantes de la base, expandirme un poco más.
Hostia. Están viniendo los refuerzos. Estoy por esperarme a que se vayan. Llamar al perro. Vale, a ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, vale, joder. Es que había tantas señales. Aquí en medio de la carretera. Esto parecía un río, pero no es un río. O sea, parecía un lago. Toda esta parte. Vamos, yo estoy aquí. No, no es un lago. Ahí está. ¿Y este por qué no me lo ha marcado? Voy a coger facturas estas, siempre se me olvidan las facturas. Las facturas son lo de viajar en... en caja de cartón. Joder, todos los que vienen ahora. A todos estos me los ha marcado el perro, ¿eh? ¿Estos tíos vienen tan organizados? Otro también, no me jodas. Pues hasta que no caiga este, nada. No, no es mal. Joder. Me pone nervioso. Duérmanse todos. Madre mía, menuda cacería. A ver, a ver. Bueno, escáner, súper loco. Son buenos, ¿eh? Menos que iban a ser mediocres para ser el principio de esta zona. Tirar para adelante, porque como aquí termina, mira, aquí termina el poblado y ya todo es camino, salvo esto. Pues ya iba a tirar todo el camino recto y entrar a la ciudad, porque si no, ya os digo, no acaba nunca. Entonces, bueno, pues el jeep nos ahorra el quitarnos al perro, llamar al caballo, luego lo mismo al llegar allí. Tengo que ver cómo sorteo, cómo esquivo la siguiente aldea. Para subir, ¿qué? Un momento. Presencia enemiga, bueno, más adelante. A ver que me han puesto en el Hydroid, dice que me ha puesto detalles. Vale, bueno, sí. Adiós, el coche se viene con nosotros. Y ahí tenemos el antiaéreo. El perro hace el trabajo por mí, ¿eh?
members of the combat unit use them on dispatch missions. No, es como marcado todo ya. Mira, menos los muy lejanos, eso ya les cuesta bastante. Pero está bien. Los lejanos me encargo yo, venga. Analysis complete. Analysis complete. No hay nadie allí. Mira que seguro que al final me la juega uno que está en un tejado. Analysis complete. Hostia, mira lo que hay, contenedores. Creo que son de... Todo esto debe ser de zona de... ¿Cómo se llama? Ah, me sale el nombre. Me sale el nombre. De recursos combustibles, eso. A ver cuánto vamos. Uf, queda nada, nada. Bueno, luego ya el dinero que me lo he consumido antes en comprar, pero vamos, eso se consigue rápido. Bueno, pues... Mira, ahí hay otro. Espera. Ahí. Analysis complete. Más por aquí. Joder, sí que hay, ¿eh? Analysis complete. Analysis complete. Pff, ya ves, hay un huevo. Venga. Analysis complete. Ahora sí, ¿no? A ver, entonces tengo que llegar hasta allí. Vamos a ver. A ese tío ya primero le dormimos. Coño. Vale. Y ahora, vamos a ir por la izquierda. Lo cual... No sé yo. No sé, la verdad es que es difícil ver de aquí cuál es más fácil de... Enfrentarse, yo creo que sí que la izquierda. Porque no tiene entrada, esa es la entrada principal y me están esperando más. El foco este lo voy a romper para que no se me vea tanto a la hora de moverme por ahí por si tengo que pasar cerca de él. No sé si puedo explotar de aquí algún foco más también y ahorrarme el trabajo. Sabía que se iba a dar cuenta, pero bueno. Que desde aquí va a perder enseguida el. Joder, están moviendo todos. Movilizando. Sí, sí que les ha fastidiado que le reviente el foco. Vale. Bueno, que me da igual. Que no me van a cazar. ¿Por aquí me mataré? No, no. Está hecho, es pan comido, coño. A ver cómo se ve mejor. Sí, vamos así. No, joder, justo se ha tenido que agachar. Por aquí no puedo subir. Hostia, una tubería, de puta madre. Por aquí me puedo colar fijo. Hostia, están tirando bengalas, pues mira. No, justo me meto aquí. Un momento, ¿son bengalas? No. ¿Qué están haciendo? ¿Qué cojones? Esta gente es un poco agresiva, ¿no? Me explotas un par de focos y... y va a muerte. Subir por aquí ahora mismo es muy arriesgado, porque si subo y... No sé cómo es la zona de arriba. No sé si me pueden ver fácilmente. Joder, el perro se está yendo de viaje por allí, mirad, ¿eh? Vale, este, fuera. No.
Cuanto propio paso por aquí. ¿Es el perro? Me cago en el chucho. Qué susto me ha dado. Cuidado porque ahí hay otro. Tío, que no se duerme. Viene otro, cuidado. Este, según baje, si el otro, vale, si el otro no viene, pues... Vamos a interrogarle, aunque creo que no voy a poder entenderles. Obvio, necesito un traductor. Hostia, que la lío aquí. ¿Cómo van los otros? Vale, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Pero, ¡hazlo bien! Casi, casi, casi. Uf, ya estaba gritando. Por poquito. No es uno justo bajo nuestra. Incómoda tanta luz. Hay un tío que creo que está viniendo. Bueno, he perdido, estaba como viniendo por aquí. Una vez que apague esto, me van a venir todo el mundo aquí. Ya puedo salir corriendo. ¿Qué coño es eso que no se ve bien? No jodas. ¿Qué coño? ¿Pero se te dio los pulmones ahí fuera o me ha parecido algo así? Joder. Bueno, pero lo que he leído ahí rápido me han dejado, o sea, puedo desarrollar el gas que adormece. Así que ya tengo próxima compra. Espera, este le engancho. Bueno, este está bastante atontado. Voy a jugar. Joder, es que si me pillan ahora, ya seré corriendo. Vale. Esta zona creo que está más que limpia. ¿Por dónde subo ahora? Vale, por aquí. Aquí ya no sé, no sé que haya algún escondido por esta zona que esté patrullando solamente esta planta. ¿Dónde es? Es ahí dentro, ¿no? Sí. Sí, era ahí dentro. Vale, ahí viene alguien. Y espérate que no venga alguno más. En principio no. Vamos a hacer que venga más rápido, por favor. ¿A viene ya o no? Y tenemos aquí a un tío casi enfrente. Voy a coger cuando esté dentro, así este no me ve.
está acercando. Vamos. Creo que no me vean. Destruyo. Hombre, me lo he equipado antes de venir. No estaba la C4. Aquí. ¿Cuántas hacen falta? Una. Las cuatro. Las pongo todas para no jugármela. Voy a poner una aquí abajo, por si acaso. No sé si. Vale, y luego aquí la reparto. Ah, pues solo con una valía. Vamos a hacer que explote más, hombre. Si esto soy rico, hombre. Luego la Mother Base me reabastecen otra vez. Y ya está. Vale, ese cabrón. Aunque sea lo duermo a base de 3. No, ese le ha fallado. Más de 3. Sí, espérate. Ya lo sé. Espérate que me aleje un poco más. Quiere que lo detone ya aquí. Y luego para correr, ¿qué? Igual hasta puedo dormir a este. No, justo se mueve. ¡Toma! Vale, pues ya está. Ahora sí, exploto esto y salimos pitando. Onda, no hace falta ni huir. Ya sale una cinemática o lo que sea. ¿Y qué coño hacían todos esos ahí en el suelo? ¿Se han levantado del suelo? ¿Estaban echando una siesta o qué? Vale, ahora vienen con los walkers esos. Vale. A ver. No sé por dónde van a venir, porque por dónde está la carretera. Vale, por ahí. Vamos por este lado. Susto, coño. Mira, para el zoo, un pájaro. A ver si puedo cazarle. ¿Qué coño es aquello? Son. Creo que son asnos otra vez. Bueno, los cojo igualmente. No huyáis. Encima se me acabó el silenciador. A ver, ¿para qué le voy a pedir suministro? Si. Mira, se ha dormido. Hostia, qué susto. Y además, no creo que me haga falta ahora mismo más. Ahora que pido ya el avión, el helicóptero y ya salir, ¿no? Bueno, aunque al principio la caga un poco. La parte final se merece una S, ¿no? A ver si se tiran al rollo. Y nos da un poco de rango.
Algo, aunque sea una, me conformo. Ya más para abajo no creo, ¿no? Buitre orejudo. Joder, qué de cosas. De desarrollos. Esto no termina, ¿eh? Madre mía. Por las cagadas del principio. Por ese ataque recibido, míralo. Y las alertas. Bueno, no pasa nada. Con el A está bien. Boss, we took another look into Saner, the owner of the oil field. They were behind what happened. They hired the PF, not UNITA. They restarted the facility all the while pretending they were the victims. One other thing. Saner's Johannesburg head office is just a room in a multi-tenant building. Company's essentially non-existent. 3 years ago, that investment fund stepped in and started gutting it through a series of mergers and sell-offs. And get this, the fund itself no longer exists either. It's a shell corporation, meaning someone is just using Saner's name from the shadows. No me imagino quién es. Just what the hell were they doing over there? El armamento de D. Walker ya puede ser desarrollado. Hostia, personalizados. Snake, I've customized a Walker gear just for you. It features a silent running system, great for infiltration missions, and you can also summon it to your location. I've taken the liberty of calling it the D. Walker. It's armed with a suppressed tranquilizer gun. If you want to add other weaponry or upgrade the chassis, give the order from your iDroid. Lo gracioso es que el tío este estaba sin droga hace un momento y me está fabricando ahora cosas. ¿Cómo las fabrica? Vale. Mira, idioma afrikaans. Ya tengo un traductor, ¿no? Creo, no lo sé. O si tiene que ser un tío en concreto de alguna misión. Ah, vale, mira, justo. Vale, pues nada, voy a investigar aquí un poquito todo lo que puedo desarrollar y visitar la Mother Base, etcétera. Y ya pues para el siguiente vídeo vamos a por ese traductor. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os esté gustando esta nueva zona, África, que antes estábamos en... No me acuerdo dónde estábamos. Se me acaba de ir el nombre. Pero bueno, que hemos cambiado de zona. Y nada, que si os está gustando la serie, dadle like y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, chao.